El moment d'arribar al nostre convidat, que el coneixem pels seus papers a la tele, com per exemple el seu paper a la sèrie Los Serrano, però també per les seves cançons. Avui el que volem és descobrir els seus nous projectes, els nous projectes de Fran Perea. Ja el tenim en línia. Fran, buenas tardes, bona tarda, com estàs? Muy bien, encantado de estar con vosotros. Oye, Fran, alguien como tú que tiene siempre entre manos tantos proyectos, no sé, estos días de confinamiento, este parón que hemos vivido todos, ¿cómo lo has vivido tú? Bueno, o sea, por desgracia, estábamos viviendo una situación terrible, pero en mi caso, que ando siempre para arriba y para abajo, no me ha venido mal de pronto parar un poco, estar en casa, poner en orden mis cosas aquí, ¿no? Mis pensamientos también, ¿no? Y luego también tengo la suerte enorme de que, bueno, primero de que mi entorno ha estado bien y de que tengo aquí guitarra, me puedo entretener con cualquier cosa y que la creatividad la puedo desarrollar igualmente desde casa. Así que, bueno, en fin, dentro de todo soy afortunado. Oye, Fran, y como tocas tantas teclas, esta crisis sanitaria te afecta por varios flancos, a tu compañía de teatro, a Feel Good, al teatro que abriste en Madrid hace 4 o 5 años, a los conciertos. ¿Cómo crees que va a ser el mundo de la cultura después de este coronavirus? Bueno, está claro que todo lo que es en directo, digamos, ¿no? Todas las artes escénicas, la música, todo eso, pues se ha visto muy afectado. Se ha puesto otra vez de manifiesto, se han puesto de manifiesto dos cosas. Una es que tenemos un sector muy delicado y que con cualquier movimiento en falso pues se va todo al garete. Y luego se ha puesto de manifiesto también que, por otro lado, que la cultura es un bien de primera necesidad, ¿no? Entonces, bueno, nos tendremos que adaptar como siempre hacemos. La verdad es que estamos acostumbrados a vivir siempre con mucha incertidumbre en nuestra profesión. Así que, pues bueno, en esa estamos. Nos volveremos a reinventar, a adaptar y poco a poco intentar volver a la normalidad, que la gente, pues bueno, en cuanto se pueda, pues se acerque a su cine, teatro de confianza, a su sala de concierto y empiece a disfrutar de otra vez del trabajo de los artistas, porque los artistas también necesitamos que la gente esté por ahí. Iremos viendo cómo va todo, lo iremos siguiendo, pero de momento estás de estreno con la serie Costa de Paradise, una coproducción hispano-finlandesa. Aquí das vida a un agente de policía que tendrá que investigar una serie de asesinatos. Sí, la verdad es que es un proyecto muy bonito, me hace mucha ilusión presentar, primero porque, bueno, por la calidad del mismo, porque está hecho con una calidad enorme de una coproducción hispano-finlandesa, Media Pro Studio por la parte española y luego por la parte finlandesa, pues la televisión pública de allí. Y bueno, y está rodado en Málaga, yo soy de Málaga, me ha hecho mucha ilusión poder ir a Málaga a trabajar. Y también supone, bueno, muchos retos, ¿no? Primero trabajar en inglés, cosa que no había hecho hasta ahora. Y bueno, pues con muchas ganas de que el público empiece a disfrutarlo. Ya viene vía Orange. Y con muchas ganas de que la gente empiece a disfrutarlo porque merece mucho la pena. En inglés y en finés, ¿qué? Porque tu relación con Finlandia no empieza con esta serie, viene de lejos. Sí. Llevo años en relación estrecha con algunos otros países, entre ellos Finlandia. Sí. Porque, bueno, en su día. Ahora es más común, que estamos más acostumbrados a que las series traspasen fronteras, ¿no? Con esto de las plataformas. Pero en su día, pues bueno, hay muchas series españolas que han ido a otros países y que desde otros países nos miraban y y entendían nuestra cultura y nuestra manera de vivir a través de nuestras series. Y entre ellas, pues Los Serrano viajó mucho y me ha traído luego pues muchas alegrías ir a otros países, conocer otros países, poder tocar allí, hacer la música allí. Y ahora también, pues mira, este proyecto que igual de otro modo no me habría llegado, ¿no? Entonces, bueno, pues mira, estoy agradecido a las sorpresas que me da la profesión, la verdad. Estamos viendo imágenes de esta serie Costa, esta serie que se estrena esta semana. Hablábamos del boom de Los Serranos, que fue realmente impresionante. En aquella época no debías poder ir ni a comprar el pan. No sé cómo lo llevaste tú en ese momento. Cuando te pasa una cosa así es que no, efectivamente, no hay un libro de instrucciones, lo malo. Si lo hubiera, oye, mira, sería más fácil, pero nada, pero menos, es como una locura. Pero menos bonito, ¿no? Exactamente. Nada, lo vives como una locura y es bonito tal, pero locura. No te enteras de lo que te ha pasado hasta un tiempo después, ¿no? Que ya las cosas se van colocando en su sitio, tú lo vas entendiendo y en fin. Pero bueno,
a la vuelta de los años, pues puedo decir que forme parte de un, ¿no?, un fenómeno como Los Serranos, que yo creo que es un fenómeno de estos que marcan generaciones, y no, una suerte haber podido participar de eso, porque me ha dado la posibilidad de hacer otras muchas cosas luego, y sobre todo también una cosa importante, me ha dado la oportunidad de elegir, ¿no?, que en esta profesión es una de las cosas más delicadas, ¿no? Poder ir eligiendo los proyectos que iba haciendo, poder dedicarle tiempo, por ejemplo, durante un periodo pues exclusivamente al teatro, a poner en marcha proyectos de dentro del sector cultural, en fin, pues crecer, evolucionar también un poco dentro de mi ámbito. Bueno, y al final también estas elecciones son lo que acaban marcando el éxito o no éxito del balance de una carrera a lo largo de los años de trabajo de un artista. Fran, es que cada capítulo, lo estaba viendo ahora aquí, que lo seguían 9 millones de espectadores, cifras que marean, sí, espectacular. Tío. Lo dices ahora y parece mentira. Fran, después estuviste 8 años sin sacar disco hasta que llegó Viaja la Palabra a finales de 2018. ¿Qué pasó durante ese tiempo? ¿Necesitabas cocinar este disco a fuego lento? ¿Estabas, esto que me contabas ahora, pues sospesando qué camino seguías? Sí, realmente con la música me pasó, tuve una entrada abrupta, ¿no?, dentro del mundo de la música, a través de Los Serranos también y demás. Y efectivamente me necesitaba poner un poco, ¿no?, de tierra por medio, dejar pasar el tiempo. O sea, que edité un disco en el año 2010 que se llamaba Viejos Conocidos, independiente, de manera de forma independiente y tal. Y ahora, pues bueno, en 2018 he vuelto a la música, en este caso no para sacar un disco aislado, sino intentar poner otra vez poco a poco, ¿no?, una piedra encima de otra, ir subiendo escaleritas. Y sí, ahí está este Viaja la Palabra, que este año, a finales de año, hará 2 años que lo sacamos, y muy feliz. Un proyecto que me ha dado, bueno, la oportunidad de volver a girar, de salir fuera de España también a tocar y a hacer la música fuera, en otros países, y bueno, estoy aprendiendo mucho, he aprendido mucho con Viaja la Palabra. Y ahora que estamos hablando de tu carrera musical, en tu primer disco incluías una canción de Pau Donés, que nos abandonó, nos dejó hace un par de semanas. Hemos visto estos días que subías un vídeo a la red recuperando una canción que escribió él, esta canción. No sé si habías mantenido el contacto con él últimamente. Sí, con Pau, bueno, la vida nos fue juntando, ¿no?, a lo largo de los años, fuimos coincidiendo y en diferentes ámbitos. Y bueno, un tío muy generoso, a mí me enseñó mucho cuando yo empezaba, ¿no? Me enseñó aquello tan difícil de enseñar, que los pequeños detalles son los que realmente valen la pena, ¿no? Yo estaba tocando un día un concierto en la Merced y de pronto llegué al estribillo de la canción esta de Nada, y de pronto salió al escenario a cantar conmigo, y porque sí, ¿no?, porque Pau era así, ¿no?, de maravilloso y de generoso, ¿no? Y bueno, tuve la oportunidad de verlo por última vez en diciembre de 2018 sobre un escenario, y que yo creo que es la manera más bonita, ¿no?, de poder despedirse de alguien cuando hace música, y me parecía bonito pues devolverle el favor y devolverle el cariño a través de este vídeo casero, bueno, pero que tiene tanto trabajo detrás, ¿no?, que es esta canción de Nada que hemos sacado en estos días. Vídeo casero, pero cargado de sentimiento. Fran, muchísimas gracias por dejarnos viajar contigo hoy un ratito y así poder seguir tu carrera, estos estrenos que ya empiezan a llegar, el movimiento que empieza a funcionar, por suerte, de nuevo, poco a poco, pero lo vamos recuperando. A ver si te podemos ver pronto aquí en Cataluña. Oh, me encantaría volver por allí. Hace tiempo que no voy, fui a presentar la Viaja la Palabra hace ya un tiempín y me apetecería mucho volver, así que nada, ojalá esto siga bien, esto siga para adelante y salgamos de esta y nos veamos prontito. Pues cuando vengas te esperamos aquí al plató de Alto Tosmou. Un abrazo muy fuerte. Cuídate. Venga, que vais a mover. Eso, chao. Adiós, Fran.